Gracias por continuar con nosotros. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante en todos los hogares, y es que es la educación energética para el hogar y evitar el exceso, pues, de energía en esta temporada alta, sobre todo pues que donde se consume mayor energía, pues porque todos los que son los adornos navideños. Pero para quien, pues aquí está don Rubén Arriola de Consultoría Gestora al Consumidor, pues que experto en este tema, y hay que prestarle atención a todas las indicaciones pues que nos va a dar para ponerla en práctica y que no salga pues tan alto, tener esas lucecitas, pero también le recibo bajo. Buenos días. Buenos día, no le damos las gracias infinitamente a Dios Todopoderoso por estar en el canal y en esta revista que la miran todos los nicaragüenses, tanto adentro como fuera del terruño nicaragüense. Verdaderamente, en estos meses de noviembre, diciembre, enero inclusive y parte de febrero, el exceso de consumo de la energía eléctrica peligra en los hogares nicaragüenses. El único motivo es que hay más gente en la casa porque los niños y jóvenes salen de vacaciones, pasan mayor tiempo en los hogares, miran mayor tiempo en televisión, encienden mayor tiempo los abanicos y se levantan, van a abrir la refrigeradora o la nevera, como se le conoce técnicamente, y están abriendo constantemente, sacando agua helada, refrescos naturales o refrescos, digamos, artificiales y otros alimentos. También la señora que está a cargo del hogar, ya sea la asistente del hogar o las jefas de familia, están abriendo las refrigeradoras para cocinar. Vamos a darle, digamos, los electrodomésticos que consumen mayor cantidad de energía eléctrica conectado y desconectado. Y vamos a comenzar con los televisores de vieja data, o sea, que los televisores que le decimos popularmente los culones, de 20 pulgadas, gastan el 25% de energía eléctrica. Y los televisores LED gastan el 10%. Hay una gran diferencia ahí, para, sobre todo para las personas que todavía son amantes a esos televisores viejitos. Sí, hay una gran diferencia. El microondas gasta el 20 al 35% conectado. De igual manera, los cargadores de los celulares, tanto jóvenes como adultos, los dejamos pegados en el toma corriente, gastan el 10% de energía eléctrica. Las zapatillas o las regletas, conocidas popularmente como las regletas, gastan el 10% conectadas. Y las lavadoras, esas lavadoras que no hay que echarle suficiente, mucha agua, y ellos traen su capacidad, gastan el 25 al 35%. Los routers, ahora en cada vivienda encontramos que hay 2 a 3 routers, gastan el 15% de energía eléctrica. Las computadoras portátiles gastan el 10% conectadas. Y también las percoladoras, donde está bien caliente el café, gasta el 10% de consumo eléctrico. Y los ventiladores o los abanicos gastan el 25% encendido y trabajando. ¿Qué significa? Que todos estos electrodomésticos que acabo de mencionar consumen el exceso de energía, porque también nuestros niños y nuestros jóvenes no tienen una responsabilidad económica. Entonces, depende del adulto educarlo para que estos electrodomésticos no consuman esa cantidad de energía conectados, y de eso están los padres de familia, están los tutores, están las asistentes del hogar, que le deben decir al niño y al joven: desconectemos todo aquel aparato que no se encuentre trabajando en ese momento. Es lo que yo le iba a preguntar, en este caso, cómo el padre de familia debe de irle enseñando a ese niño para que vaya aprendiendo y hacer ese ahorro energético, irlo poniendo en práctica. Pues obviamente no es que de la noche a la mañana ya se aprendió todo, pues, pero ¿cómo debe de iniciar en este caso? Bueno, decirle al niño que si va a cargar su celular o su tablet, o al joven, que hay un máximo de duración de carga. Ahora estos aparatos electrónicos traen un dispositivo que vos lo puedes bajar, carga rápida, y en menor tiempo se carga. Entonces hay que bajarle estos dispositivos, inclusive a las computadoras, y ellos te avisan cuando ya está cargado. Entonces, desconectar los aparatos. No dejar el cargador, porque si uno deja el cargador conectado al sistema, también sufre recalentamiento y se puede dar un siniestro. Por eso, desconectarlo de inmediato. De igual manera con los televisores de vieja data, hay gente que los tiene conectados por costumbre. Pero sí, ahora hay que desconectarlo, porque esto indica que el consumo muerto, que le decimos técnicamente los especialistas en energía, la está marcando tu equipo de medición.
Todo aquel aparato electrodoméstico que se encuentra conectado al sistema eléctrico se llama consumo de energía muerta, pero no está muerta porque tu equipo de medición la está marcando, está consumiendo energía eléctrica aunque no esté encendido. Por eso las recomendaciones insistentes de Consultoría Electoral Consumidor es que desconectemos todo aquel aparato electrodoméstico que no estamos utilizando. Vamos a referirnos a las luminarias. Ajá. A las luminarias hay que cambiarlas, y a las lámparas 240 de 20 watts ya no son ahorrativas. Hay que cambiar nuestro sistema de iluminación con bujías LED inteligentes que también ya se ven en las tiendas y reestructurar el sistema eléctrico. Consultoría Estatal del Consumidor está promoviendo las inspecciones técnicas que va desde el panel de distribución hasta el último cable de su vivienda para ver a dónde está el problema del exceso de consumo de energía eléctrica. Porque vos lo puedes tener bien acondicionado. Acuérdate que somos seres humanos los que le construimos. Podemos haber cometido algún error, una inversión de polo o una inversión de conexión. Y esto hace que se dispare también el consumo de energía eléctrica. Una señora me decía, pero si lo acabo de reestructurar, don Rubén. Señora, yo necesito hacer una inspección. Este es como un diagnóstico médico. Si usted le duele la cabeza, quiero saber por qué le duele la cabeza. Examen de sangre, examen de orina, examen de heces. Lo mismo del sistema eléctrico. Necesitamos saber a dónde está la problemática para no siga reclamando ante Dinorte y Disur. Está en su derecho a reclamar. Pero hágalo con técnico y con conocimiento. Ahora, en este caso, digamos, los que van a poner sus adornos navideños, ¿cómo en este caso, qué tipo de luces son los más adecuados, digamos, para hacer ese ahorro y que no salga pues tan alterado, digamos, ese recibo que después da dolor de cabeza? Bueno, ahora en las tiendas ya no se ven aquellas iluminaciones fuertes. Ahora en la mayoría de las tiendas y en los mercados populares se ven LED de multicolores. Antes había un solo blanquita cuando comenzaron a ingresar al país. Ahora mira, multicolores y son ahorrativas. Una recomendación, si usted tiene instalaciones LED, no es necesario que encienda las luces de su techo. Con esas se ilumina muy bien, está comprobado. Entonces, ¿cuánto se está ahorrando con estas instalaciones LED que son ahorrativas? Estaría ahorrándose un 15, un 20% en consumo energético, pero sin encender las luces del techo de su vivienda. Y esto significa que usted está también ayudando al medio ambiente a protegerlo de la irradiación energética. Ahora, en este caso también es importante cambiar todo lo que son las conexiones. ¿Cada cuánto se debe hacer? La vida útil de un sistema eléctrico es de 10 a 25 años. A los 10 años, 15 años comienza a darte problemas de alteraciones de consumo, bajones de fluidez de energía y subidas de energía eléctrica. Esto significa de que la inestabilidad del sistema eléctrico interno te va a alterar el consumo en la factura de energía. Entonces, hay que hacer una inspección muy técnica, con técnicos especializados. Nosotros contamos con 3 técnicos y le hacemos la inspección entre sábado y domingo, donde estén los adultos, para explicarle técnicamente dónde está su problema y su origen del problema. Muchos dicen que la empresa es bandida. No lo descarto, pero que podemos ganarle a la empresa con conocimientos técnicos y jurídicos al mismo tiempo. Y ahorita también, don Rubén, que ya entrando al verano, también que hay muchos incendios por los vientos y todo eso, ¿es importante hacer esos cambios? Es necesario, estimada Darwin y televidentes de Canal 12 y la revista, chequear estos sistemas, porque viene la época más fuerte ahorita, viene el tiempo del verano, el calor, y este sistema eléctrico con el tiempo se va depreciando, se va, digamos, venciendo, técnicamente hablando. ¿Y esto qué significa? Que esto ya no aguantan más calor natural ambiente, más el calor que ellos emiten por transportar la energía eléctrica. Hay un desgaste de este material y es necesario darle un mantenimiento apropiado y chequeo apropiado en tiempo y forma, porque si no, miramos, agarró fuego, pero no sabemos por qué hasta después que llega la inspección de los bomberos, de la Policía Nacional, que hacen un eficiente trabajo y dicen, por causa de recalentamiento de los cables. Hay que poner cable AW número 12. Hay sólido y
trifásico, de muchas líneas, multifilar, que le dicen los técnicos. Bueno, don Rubén, para las personas pues, que quieran mayor asesoría, ¿cómo lo pueden contactar? A nosotros nos pueden contactar al 8680-7551 con señal Tigo y al 8839-7768 con señal Claro. Estamos ubicados donde fue la fábrica Rolter, 8 cuadras al lago, 1 y media abajo, a mano izquierda, en el barrio de Mitila Lugo, distrito 4. Ahí nos pueden pedir asesoría técnica y estamos atendiendo de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde sin parar al mediodía y los sábados de 8 hasta las 2 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nuevamente nos vamos a una pausa comercial. Usted no le cambie. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.